Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Esta es guerra. Mario Jarre se disculpa tras pelea con Elías Montalvo. Luego que Mario Jarre fue suspendido de Esta es guerra por protagonizar un enfrentamiento con su compañero Elías Montalvo, el piloto de carrera se presentó este lunes 13 de septiembre para pedir disculpas públicas por su comportamiento. Veamos a continuación lo que dijo. Buenas noches a todos. Me gustaría comenzar aceptando que soy consciente que cometí un terrible error. Al día siguiente, después del incidente que todos pudieron ver en cámaras, ya más en frío, más calmado, pude ver las imágenes del programa. Y la verdad que sentí una vergüenza enorme por mi comportamiento ese día. Creo que absolutamente nada puede justificar mi reacción. Sí creo que toda acción tiene una reacción. Mi reacción definitivamente no fue la mejor. Pero quiero aclarar que en ningún momento tuve la intención de hacerle daño o de golpear a Elías. La reacción que tuve en ese momento, para que la gente lo pueda entender, es como cuando te quemas y sacas la mano. En ese momento, mi impulso al sentir el golpe fue sacar la mano también. Finalmente, Jarre aclaró que conversó por interno con Elías Montalvo y con el productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo, para expresar sus sinceras disculpas. He tenido la oportunidad de conversar con Elías y con nuestro productor. Yo le ofrecí disculpas a Elías y se las vuelvo a decir públicamente, señaló el esposo de Corina Rivadeneira. He tenido la oportunidad ya de conversar con Elías, de conversar con nuestro productor. Ya le ofrecí las disculpas, cadena de reacciones. Mi reacción fue sancionada, creo que justamente y con todo el derecho. Así que, nada, espero que las cosas queden ahí. Le he expresado a Elías, además, que no tengo ningún problema en contra de él. Me gusta competir contra él. Nuestra rivalidad queda estrictamente dentro del programa. Después del programa, detrás de cámaras, nosotros no tenemos... ¿Y ustedes qué opinan ante el ingreso de Mario Jarre? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.